Bienvenidos, continuamos con las lecturas y narraciones de las lecciones de la Escuela Sabática. Estamos avanzando con las lecturas de la lección número 10 para el 9 de diciembre de 2023, titulada Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. La lectura de hoy jueves 7 de diciembre, Cruzar la línea. Cruzar la línea. Lee Hechos 17, 24 al 34. ¿Cómo continúa Pablo su testimonio? ¿Qué dice del 28 en adelante hasta el 34? Hechos 17, 28 al 34. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, es cultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo que de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. También es interesante señalar que Pablo citó a algunos de los autores atenienses que habían escrito algo bastante cercano a la verdad bíblica, lo que le brindó a Pablo la oportunidad de llevar a sus oyentes un paso más adelante, es decir, utilizó su familiaridad con las creencias de ellos para buscar un terreno común y así llevarlos a un paso más allá. No cabe duda, al tratar de alcanzar los otros, el hecho de estar familiarizados con lo que creen y buscar puntos en común puede ser un método poderoso para alcanzar a la gente. Observa también que Pablo utilizó estos puntos de coincidencia con ellos para luego llegar a donde él quería, la resurrección de Jesús y la esperanza que ofrecía a otros. Lucas describe las reacciones en las últimas palabras de Pablo sobre la resurrección. Algunos se burlaron de la idea, otros dijeron que querían que Pablo les volviera a hablar del asunto, y algunos creyeron lo clave en esta historia es el marco de nuestro estudio, es el que todos ellos realmente habían escuchado, y era la esperanza de Pablo desde el principio. Sabemos que algunos rechazaran el Evangelio, pero debemos saber todo lo posible que asegurarnos de que antes que lo que rechacen entiendan lo que están rechazando. Pablo, con su método de trabajo entre los atenienses y su uso estratégico de lo que habían estudiado y aprendido de ellos, se aseguró de que oyeran con la mente abierta que existía un Dios que conocía, pero los había creado. Este Dios los amaba y quería darse a conocer. Había sido misericordioso con ellos a pesar de su ignorancia, pero se acercaba el día del juicio final. Y si todo esto sonaba demasiado increíble, había pruebas verificables que ello en la resurrección de Cristo. Ahora que la gente realmente había escuchado y comprendido el mensaje, tenían que decidir personalmente si lo rechazaría de plano o investigaría más a fondo, y algunas investigaciones más, y convirtiéndose en seguidores de Cristo. Desafío: en oración pide a Dios que te guíe específicamente para saber cuál es la mejor manera de testificar a alguien que conoces. Desafío avanzado: explora en las redes sociales cómo es posible el Areópago que presente el Evangelio a los no creyentes con claridad y discreción de Pablo.
Bendiciones, te saluda Víctor Manuel y te invitamos a que te unas a nuestro ministerio TV Tu Mundo.